bus, we're gonna head to La Lupe. See church over there. So, what is? Bus. Catch you then when we get there. Ready? What's it called? It's Escuela Guadalupe. It's over there. Like, you see it? You're gonna walk all over there. It's pretty warm. Look. All around the world, people come over here. See over there? People over there. Crowded. Bienvenidos. Right there, as you can see, it's kind of packed. There's a flag. Everything there, you see. Right there, I'm gonna go inside, see what's up. Let's see, I never been here my first time, so I don't know how we'll be with this. All of the things like that, like. Oh wow. Look, it's right there. That's what it is, friend. It's beautiful over here. Look at all this. Pop over there. We're gonna check inside, see what's inside. I don't know if it could be core inside of them, but let's see. Let's check it out. Come on. Fuck, I mean, like, everything I see in the movies or Mexican films, it always comes up. Not just for reality to come. Damn. It's beautiful in here. They're gonna throw some holy water. Bendiciones. Oh,
So I have some holy water here. You got holy water. See what you got? You got those, like. He's gonna light up this candle. I'm gonna put it right there. He's gonna open that thing. Su veladora. Esa. ¿Cuál es su veladora? Esa. Toma la y pasa a donde no haya letreros, por favor. You want to put this one too, Lisa? This one too? Look, he's lining up. A ver si no la tiran pronto. Is wet. You gonna take this to where they're gonna burn? Huh? You need to take it. What do I do with this? Take it. Why are you telling me to take it out then? Porque has hallado gracia ante Dios.
vas a concebir y a dar a luz tu hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo de la Bendición. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. ¿Y dónde se están hospedando ahorita? ¿Hasta dónde se regresan? ¿Hasta dónde? Casi ahí donde está el Zócalo. Ya como, ¿cuántas? Como 20 cuadras para arriba. Donde está un parque y una torre grande. Una, no sé cómo se llama ya. Está el... ¿Cómo dijo la señora? No me olvidé. Algo, pero está una... Un edificio así bien grande. Al lado de un museo. De arte. Ah, yeah. Ok, entonces ahorita saliendo de aquí de las pirámides se regresan hasta el Zócalo. Yeah. Ah, ok. No sé, ahí está como medio feo. Les recomiendo que de regreso tomen mejor otro de plataforma. ¿Cómo de plataforma? Otro taxi de plataforma. ¿O Didi? Ajá, un Didi o Uber, lo que ustedes quieran. No tomen los taxis de ahí. De ahí donde vamos ahorita. Okay. Lo dice para cómo, dónde agarrar Didi saliendo ahí, ¿no? Sí, o sea, dice. ahí mismo, ahorita donde los dejo, okay, ahí pueden solicitarlo también. Oh, ahí, ok. Sí. Okay. No tomen de los taxis esos que están ahí alrededor, porque son muy maleantes esos, cabrón. Ah, maleantes. O sea, delincuentes, pues. Oh, okay. Muchos son delincuentes, entonces, cuando vienen muchos extranjeros, sí, ellos los timan, los roban, los todo. No tengan mucho cuidado. Pesos, tacos, 10 pesos, neta, ¿eh? También chiquitos. Aquí hay taco con que le he echado guacamole. Sí. ¿Dónde? Pues no, yo vi ensalada, pero aquí no he visto. Le echa frijoles, guacamole. Sí, ¿qué hay varios ahí en el centro? Ahí vende. Ahí por donde están ustedes. Ajá. Ahí si se van, si se salen a caminar un poco sobre la calle de Moneda. ¿De Moneda? Ajá. Todo eso, hay varios negocios y ahí hay varios de tacos de esos, grandotes. Oh, yeah. Incluso hay unos tacos grandotes, le echan bastante guacamole, le echan carne, le echan bastante cosa ahí. ¿Cómo se llama? ¿Es el restaurante o de la calle es eso? No, es que son puestos que están ahí alrededor. Oh, ya. Yeah. Comía en la calle. Le llaman el guardián. ¿El guardián? Es uno de los guardianes. En cada punto... Por ejemplo, aquí hay la salida, esta es la salida hacia Hidalgo, hacia Pachuca. Sí. ¿Dónde está ese que dicen que pusieron aquí y les cayó lluvia? Uno de esos, pero una estatua. Dicen que donde la llevan empieza a llover. Una estatua. No sé dónde está ahorita. Aquí en la salida Pachuca. Si se van del lado de la salida Querétaro, hay otro vigilante que es como esos, así como ese ángel, le llaman vigilantes. Digo, son chuleta, arroz, frijoles, rice, beans, steak, bistec, steak, there are tortillas here, need some water, eating that, what is that, what are you eating? Orache. Look at this view. It looks peaceful. What is joy of lunch?
got to the motorcycle over here. Cruising and grab me on the side when I'm heading out right now. It's getting a sticky dive. Nomás los voy a acompañar en lo que les voy a explicar. Se tiene que dirigir a la calzada, a la pirámide del sol. De ahí recorren la calzada de los muertos. Llegan a la pirámide de la luna y se me regresan. Por la misma puerta. ¿Cuánto pirámide hay? ¿Puerta 4? Puerta 4. O sea, más o menos tenemos que contar entre 40 minutos a una hora. Si gustan dejarnos el teléfono, no se me vayan a perder. Ajá, yo lo registro y le pongo en WhatsApp. Yes. Ajá. ¿Ya tiene? Tengo un numerito para que me pueda yo comunicar. Si llegan a perder o algo, ya yo sé que se salieron por otra parte. Okay. No recuerden, para que, o sea, es para eso. En el 350, Teotihuacán llegó a contar con más de 150 mil habitantes. ¿Ok? Desgraciadamente Teotihuacán no se sabe. Hay más preguntas que respuestas. Todo se hablará a base de hipótesis. Entonces, son 65 metros de altura. Ajá, 65 metros de altura de la pirámide del Sol. 225 metros de cada lado que tiene la pirámide. Okay. La pirámide del sol, the pyramid of sun is right there. We already got in, we're gonna walk around. Let's see what's up. See what's up. No, no, ahorita no, gracias. Over there.
You gotta walk all around so you can see the thing. The pyramid. You can see the pyramid. See, Gary can see the pyramid over there. This is the backside. Antitacahuaca. Oh, but it's so fresh. Oh. This is like fresh air. No, you're okay, bro. You ready, well? Over there, that's where we're gonna be, I remember. Right there. We're almost there. You can't climb up there, which just sucks. Yep. So I just couldn't go up. You're crazy. That's way to go up there. There's a pyramid of the sun. We're gonna go up to that pyramid right there. I don't think you can see that. I'm gonna go right there. We're gonna go up. Did we go up there or what? Yeah, it is. Oh, you said you go through here, babe. I think you will get here. You have to go through over there. We got all the... The pyramids over there. Another one. This one. And this two right here. Then there should be one more. So we're walking over there to the solar pyramid, the other one. There's like a bunch of them, but we just went to the first one, which is over there. That one, now we're going to the other, which is all over there. And we're exhausted. We want much walking. But after that, I believe, on a boat, but I'll just stay still for that. But anyways, I'm so tired, but all this walking, we're losing 10 pounds, so we're fat. I'm fat, so yes, look at the view. So we're gonna go to that one right there. So, and we just arrived here to the other one. Right there. I'm gonna take some photos. I'm tired, right?